Atención, porque Ábalos dice que está recibiendo una persecución del gobierno de España. Hay que recordar la relación de Ábalos y Pedro Sánchez. Era su secretario de organización, era su mano derecha. Hay que recordar la relación de la mujer de Ábalos con la mujer de Pedro Sánchez y los negocios de estas en Marruecos. Y Ábalos, hasta ahora, el amigo especial de Jessica, esa que hoy ha confesado que le pagaba 1.500 euros por viaje oficial. 1.500 euros, amigos. ¿Un ministro cuánto cobra al año? 70.000 euros. Y cada vez que hacía un viaje oficial se iba con su amiga especial y le pagaba 1.500 euros. ¿De dónde sacaba tanto dinero Ábalos para mantener a la amiga oficial? Porque luego, aparte de pagarle los 1.500 euros, hay que pagar el hotel, las comidas, los vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes cómo funcionan estas cosas. Pues hoy Ábalos ha confesado que lo pagaba él. Un escándalo sin precedentes. Pero ojo, lo importante de todo esto son los negocios que tuvo la mujer de Ábalos con Begoña Gómez en Marruecos. Esto es lo importante. Y Ábalos ya señala que el gobierno está yendo hacia él. Y atención a esta noticia. Dice que la Guardia Civil enviará a la Fiscalía pruebas del cobro de comisiones por parte de Ábalos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido a la actividad nuevamente. Sí, sí, la verdad que se nota que después de unos días de vacaciones volver, pero lo cierto es que está tan candente la información, María, que uno se pone rápidamente las pilas, ¿no? Pues sí, así es. Y más con lo que acabas de contar, además tenemos una última hora de este día tan largo que lleva el exministro Ábalos y que cada vez está más en el foco judicial y mediático, las dos cosas, pues por ese caso Collo que seguimos ya hace muchísimos meses. Hay una consigna de Ferraz, atención, hemos consultado con fuentes del Partido Socialista y dicen que políticamente calculan que Ábalos podría caer ya en este otoño, octubre, noviembre, y Ferraz empieza a valorar esa posible presencia de Ábalos citado como testigo ante la Audiencia Nacional por el caso Collo, o a lo mejor presuntamente bajo su condición de presunción de inocencia, como ha dicho muy bien Ábalos, que ha repetido esto hasta la saciedad de manera pública, presuntamente Ferraz podría también empezar a valorar si podría acabar o no imputado en el caso Collo. O sea que tenemos a Ferraz ya con las cartas sobre la mesa a ver qué hace con su querido Ábalos. Pues ahí tenemos, amigos, esta nueva exclusiva, porque lógicamente, María, como tú muy bien dices, Ábalos está ya amortizado, el Partido Socialista lo tiene amortizado, ya lo que faltaba, las famosas declaraciones sobre su amiga íntima Jessica, pero lo cierto que Ábalos, si se le aprieta las tuercas, puede decir muchas cosas, puede hacer saltar la banca por los aires. ¿Con esto ha contado Pedro Sánchez o Pedro Sánchez ha hecho las recomendaciones oportunas a Ábalos para que tenga la boca callada? Es tal cual la pregunta más importante que yo creo que se estarán haciendo Ferraz a estas horas de la noche, porque ¿qué es lo que van a hacer con Ábalos? Y además recordamos otro dato importante, que tenemos un informe de la UCO al detalle que va a trascender próximamente y que está señalando presuntas comisiones. Ojo, que pudo cobrar el propio exministro cuando era el titular de la cartera de transportes en la época de la pandemia a través de contratos millonarios de material sanitario. Fijaos que las cosas están entrelazadas, ¿no? Para el Partido Socialista, y esto se sabe en Ferraz hace tiempo. Primero, que Ábalos puede tirar de la manta, pero el segundo que puede tirar de la manta es el actual ministro Torres. ¿Por qué? Porque Ábalos es el padrino político de Torres y aparte que la empresa Solución y Gestión de Apoyo se llevó alrededor de 20 millones de contrato de material sanitario por parte de Puertos del Estado, que lo investiga el caso Collo, la Audiencia Nacional. Por otra parte, alrededor de unos 10 millones a través de Adif, la red ferroviaria, también cuando Ábalos era titular. Pero por otra parte también cuando Torres era presidente de Canarias, también adjudicó alrededor de unos 10 millones de euros también de material sanitario,
también a la empresa de soluciones y gestión. Es decir, está todo conectado, Jesús Ángel, y a partir de este momento podría pasar cualquier cosa en Ferraz. Dos hombres claves para Sánchez que pueden hacer caer al presidente del gobierno. Por un lado tenemos a Ábalos, si tira de la manta, pero también Torres podría tirar de la manta. Y además los padrinos de Torres son Ábalos por una parte y por otra parte Santos Cerdán. Hablamos de, o sea, de esa cosa nuestra, ¿no?, que se estará cociendo ahora en Ferraz. Y también habría un talón de Aquiles de Pedro Sánchez respecto a Ábalos, la relación o los negocios de su mujer con Begoña Gómez en Marruecos, ¿no? Absolutamente, y de hecho tenemos un otoño muy caliente porque tenemos las comparecencias que va a haber a lo largo de septiembre, el caso Ábalos con altos cargos del Ministerio de Transportes. Tenemos también la petición de imputación de Justicia Europa también, que ha pedido la imputación de Ábalos, pero por otro lado tenemos que va a haber más comparecencias efectivamente en el caso de Begoña, y que además de ahí, si se sigue tirando el hilo con esta relación que acabas de decir, o presunta relación, vamos a ver si esto salpica al final el tema Marruecos, como estamos apuntando hace mucho tiempo, y por otra parte, cuál es el vínculo entre esas dos mujeres, porque lo ha dicho también Barrabés en declaraciones ante el juez, que ahí había mujeres cercanas a Begoña cuando él estaba reunido con ella, no a los nombres, pero a las diferentes mujeres cercanas a Begoña Gómez. Vamos a ver quiénes son esas mujeres.